titulada Efecto del tratamiento con hidroxiurotiazida, captopril y valsartán sobre la reactividad vascular y expresión de receptores de angiostentina. Esta ponencia va a ser presentada por Diego Lezama, Diana Ramírez, Yasmín Flores, Daniel Alejandro, Daniel Rafael Ramírez. Y bueno, los dejo con ellos. En este proyecto que se realizó en el último año, el interés que tenemos es evaluar el efecto de las combinaciones farmacológicas en la hipertensión y entender los mecanismos por los cuales funciona. Bueno, para ello tenemos que saber que la hipertensión es una enfermedad que es crónica y que sigue siendo parte de la población. En esta diapositiva se muestra la prevalencia que tenemos actualmente. Y en este esquema es una figura que se obtuvo del ENSANOT, que es la Encuesta Nacional de Salud, que se realizó en el 2022, donde nos menciona que dentro de la población que es mayor de 20 años existe un índice de hipertensión arterial que sería del 47.8%. Dentro de estos están diagnosticados el 34.4%. Y de esos, a su vez, están tratados con un fármaco el 82.3%. O sea, de casi todos los que están diagnosticados, la mayoría reciben un tratamiento farmacológico. Sin embargo, los que están tratados, aún así, no han logrado controlar su hipertensión, que sería el 67.1% de este 82.3% que recibe el tratamiento. Y solamente se encuentran bajo control de su presión arterial el 32.9%. Esto nos indica que los tratamientos farmacológicos, a pesar de que se están administrando, de que las personas los están consumiendo, de que ya tienen un seguimiento, no están funcionando de manera adecuada. Por ello, surge el interés de estudiar los mecanismos por los cuales están actuando estos fármacos para comprender cuál sería la mejor ruta para que actúen, cómo se deberían de utilizar y en qué combinaciones serían las más adecuadas. En esta diapositiva se muestra un esquema del sistema renina-angiotensina. De forma general, pues tenemos que este sistema se compone de péptidos y enzimas, las angiotensinas y las enzimas que convierten a la angiotensina. Además, a su vez, tiene receptores. Receptores como son el receptor AT1, el receptor AT2, que son los receptores de angiotensina 2. Sobre estos receptores actúa un fármaco que se utiliza, que es el losartán, que pertenece a la familia de los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Y en cuanto a la ECA, que es la enzima convertida en angiotensina, tenemos al fármaco que es captopril, que pertenece a los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina. Estos dos fármacos, captopril y losartán, son de los fármacos más utilizados, son de los que se recomiendan en un inicio para el tratamiento de la hipertensión, tanto con los diuréticos y los antagonistas del canal de calcio. Son en las guías médicas para el tratamiento de la hipertensión son los recomendados. Por ello surge el interés de estudiarlos. Además, tenemos a la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida, como les había mencionado, es un diurético que pertenece también a esta familia, a esta primera línea de tratamiento para la hipertensión. La hidroclorotiazida, su mecanismo es a nivel de la nefrona. La nefrona es una estructura que se encuentra en el riñón, que tiene la función de, bueno, tiene múltiples funciones, entre ellas filtrar, secretar, excretar, reabsorber. Y la hidroclorotiazida actúa sobre uno de estos mecanismos, que es impidiendo la reabsorción de sodio y cloruros. El ion sodio, al verse eliminado, se elimina al mismo tiempo con agua, reduciendo el volumen de sangre y disminuyendo también la presión arterial. Entonces, ¿cómo existen estas combinaciones o cómo las establecen? Pues, de acuerdo a muchas investigaciones, ya se han establecido las mejores combinaciones que hay para la hipertensión. Y algunas otras que no se han probado, pero se sabe que son efectivas. Por ejemplo, tenemos a los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, que se puede combinar con los inhibidores de la ECA, como el captopril. O también los diuréticos tiacídicos se pueden combinar con los antagonistas del receptor de angiotensina, como el losartán.
Sin embargo, el losartán y el captopril no se pueden combinar, ya que se ha demostrado que tiene efectos adversos esta combinación. ¿Qué quiere decir entonces? Que no todas las combinaciones están permitidas, no todos los fármacos se pueden combinar, y por eso es importante estudiar cómo funcionan las combinaciones, cuál sería la mejor combinación, y si hay otra posibilidad o podemos encontrar algún potencial dentro de las combinaciones para mejorar el tratamiento de la hipertensión. Entonces, en este estudio se utilizaron ratas Wistar Kyoto y ratas SHR. Son ratas con la presión arterial normal y ratas con la presión arterial elevada. A estas se les administró un tratamiento en tiempos establecidos, para que en estos tiempos establecidos ya se conoce que es eficaz el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que baja la presión arterial en las ratas hipertensas. Y en las normotensas solamente sirven como un control negativo que no tiene hipertensión, para, en este caso, evaluar el efecto en un modelo que no tiene hipertensión. ¿Qué se hace después de esto? Se realiza la extracción de la aorta. La aorta es el principal vaso sanguíneo que tenemos nosotros, bueno, las ratas, nosotros y algunos otros organismos. Y en ese vaso sanguíneo surge del corazón. Es una arteria de gran calibre. Esa arteria se extrae después de la eutanasia del animal, se limpia, se remueven los tejidos adyacentes y se corta en segmentos de 3 a 5 milímetros para hacer pruebas de baño de órgano aislado y con ello estudiar la respuesta que tiene el vaso sanguíneo a diferentes agentes vasoconstrictores o vasodilatadores. Esto de aortas de animales que ya fueron tratados con un fármaco. Y además se le hace otras pruebas moleculares como la PCR en tiempo real para evaluar la expresión de los genes. ¿Por qué? Porque los genes también se ven modificados con los tratamientos farmacológicos. No solamente se modifica la presión arterial, se modifican también los genes al verse expuestos a los fármacos. Entonces, ¿qué resultados se han obtenido hasta la fecha? Lo que tenemos es que, bueno, la angiotensina 2, que es el vasoconstrictor que les mencionaba, sobre el cual actúan el captopril y el losartán, es un péptido que aumenta la reactividad vascular y aumenta también la presión arterial. En este caso estamos evaluando el efecto que tiene la angiotensina 2 sobre un vaso sanguíneo, que serían los segmentos de aorta que obtuvimos del animal hipertenso con tratamiento y sin tratamiento. Entonces, ¿qué se le hace? Se le adicionan concentraciones crecientes desde 1 por 10 a la menos 10 molar hasta 1 por 10 a la menos 6 molar. En esta figura del lado izquierdo se observa la tensión en gramos en el eje de las ordenadas y las concentraciones en el eje de las abscisas. Si lo que podemos apreciar de forma inicial es al grupo Wistar Kyoto que está en la curva color verde. Si se dan cuenta, el tratamiento con, bueno, más bien, la curva concentración respuesta a angiotensina 2 en el grupo Wistar Kyoto es menor en comparación de la roja, la línea roja, que es la curva concentración-respuesta a angiotensina 2 en la rata SHR. ¿Qué quiere decir? Que los anillos aórticos entre la rata que tiene la presión normal y la rata que tiene hipertensión sin ningún tratamiento tienen una diferencia significativa en cuanto a la respuesta que tienen a la angiotensina 2. Entre estos dos modelos, pues ya se sabe que entre los individuos hipertensos y normotensos responden distinto a los agentes vasoconstrictores. Debido a este mismo proceso hipertensivo. Por otro lado, tenemos a los tratamientos farmacológicos, en azul el captopril, en rosa el losartán y en negro la hidroclorotiazida. El azul, que es captopril, reduce la reactividad de forma significativa, a pesar de que la rata era una rata hipertensa. Logra reducir hasta niveles similares a la rata normotensa o con la presión normal. El losartán, a su vez, también la reduce y la reduce aún más que el captopril. En estos dos fármacos, pues podemos observar no solamente pues, la eficacia del tratamiento, que es más eficaz en el losartán que en el captopril, ya que suprime por completo el efecto de la angiotensina 2. Pero también ahí se asocian otros efectos distintos. Y en la hidroclorotiazida, el efecto sobre la angiotensina 2 es nulo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de este fármaco pues, no tiene una relación con la angiotensina 2. Sin embargo, es importante describirlo para entender las rutas por las que actúa cada fármaco. Por otro lado, tenemos a las combinaciones, que serían de captopril hidroclorotiazida en morado y en café a losartán hidroclorotiazida. En este caso,
La combinación de captopril y hidroclorotiazida no reduce la reactividad de angiotensina 2, mientras que los sartán hidroclorotiazida sí. ¿Qué quiere decir esto? Que captopril pierde su efecto al combinarse con hidroclorotiazida sobre la angiotensina 2. Esto podría ser un poco perjudicial, porque significa que la angiotensina 2 en estos individuos que reciben una combinación tiene una respuesta mucho mayor, que no debería de ser porque se parece más a la rata hipertensa sin ningún tratamiento. En cambio, los sartán hidroclorotiazida sí lo logra. ¿Qué quiere decir? Que esta combinación no afecta, en este caso, o reduce, suprime a la angiotensina 2 de forma similar al grupo normotenso, y lo cual sería algo benéfico en un tratamiento combinado. Por otro lado, del lado derecho tenemos las curvas a acetilcolina. De igual forma, fueron concentraciones crecientes desde 1 por 10 a la menos 10 hasta 1 por 10 a la menos 5 molar. Y se detectó la tensión en gramos que generaban estos vasos al contraerse o relajarse, en este caso con la acetilcolina, ya que la acetilcolina es un vasodilatador, hace que los vasos se relajen. En este caso, se observa que la mayoría de los tratamientos no modifica a la respuesta a acetilcolina. Solamente existe una diferencia entre la rata Wistar-Kyoto y la rata SHR, que sería la rata hipertensa en la línea color rojo y la rata normotensa en la línea color verde. Esto porque existe una diferencia también en los mecanismos vasodilatadores. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hay diferencia en cómo responde nuestro cuerpo a las cosas que aumentan la presión, sino también en cómo responde el cuerpo a las moléculas que bajan la presión. En este caso, entre la rata que tiene la presión normal, la respuesta es mayor a los agentes vasodilatadores que en la rata hipertensa, que inhibe este mecanismo de vasodilatación generado por acetilcolina, al menos de forma significativa. Y por otro lado tenemos al diurético, que es la hidroclorotiazida en color negro. Esta también logra reducir de forma significativa la tensión generada por un agente previo, vasoconstrictor, y utilizando acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que hidroclorotiazida también modifica el mecanismo de la acetilcolina o favorece en este caso el efecto vasodilatador de esta molécula. Eso también sería bueno de este fármaco. Además, se determinó la expresión de los receptores. ¿Por qué es relevante esto? Porque los receptores de la angiotensina son los que terminan haciendo el efecto de aumento de la presión arterial y aumento de la contractilidad de las arterias o de los vasos en general. Entonces, ¿qué es lo que era nuestro interés? Pues que los tratamientos lograran suprimir al receptor de angiotensina. Sin embargo, hicimos unos experimentos extras a esto. No solamente lo medimos en la aorta, que es el principal vaso de nuestro cuerpo, como ya lo había mencionado, sino también lo medimos en la arteria mesentérica. Las arterias mesentéricas son las arterias que irrigan a los intestinos. ¿Y por qué dos arterias si ambas son arterias? Porque la arteria aorta es una arteria que solo conduce la sangre. Sin embargo, las arterias mesentéricas son arterias muy pequeñas, que son las que resisten la fuerza con la que llega la sangre desde el corazón. También se les llama arterias de resistencia, y a la aorta se le llama una arteria de conductancia, porque solo conduce la sangre. Entonces son diferentes en cuanto a sus funciones. Y por otro lado, al vaso. El vaso es un órgano que tenemos en nuestro cuerpo que se encarga de filtrar la sangre y eliminar células sanguíneas. En este caso, en los tres hubo diferencias en cuanto a la expresión del receptor AT1 con los tratamientos. Entre la rata Wistar-Kyoto y la rata SHR, se observó de forma inicial que en las arterias, tanto mesentérica como aorta, la expresión del receptor AT1 fue menor en el grupo Wistar-Kyoto en comparación del grupo SHR, que es el hipertenso. Los tratamientos, en este caso con captopril y losartán, no modificaron, bueno, captopril, losartán y hidroclorotiazida y las combinaciones no lograron modificar la expresión de AT1 en la aorta, pero sí lo hicieron en la arteria mesentérica. Entonces, dentro de estas observaciones nos llevan a pensar que los genes, no solamente los fármacos modifican los genes, sino la modificación de los fármacos es dependiente del tejido. Entonces, de aquí ya surgen muchas otras líneas que tenemos interés de estudiar, que son las rutas que tienen los fármacos dependiendo de cada tejido.
Porque en este caso serían los efectos adversos que podríamos observar o los efectos que nos podrían ayudar a controlar la presión arterial. En el vaso, el único que fue capaz de modificar la expresión del receptor AT1 fue losartán. Y bueno, en este caso, losartán fue el que sobre AT1 tuvo mayor efecto. Y en cuanto al receptor AT2, AT2 es el otro receptor que también es un receptor que recibe la señal de angiotensina 2. Pero este otro receptor, AT2, su función no es aumentar la presión arterial ni generar vasoconstricción. Su función es generar vasodilatación y bajar la presión arterial. A pesar de que es el mismo sistema, solo que este sistema se regula a sí mismo para no tener un desequilibrio. Este desequilibrio solo ocurre en la hipertensión. Entonces, en este caso, en la aorta y en el vaso, perdón, en la aorta y en la arteria mesentérica, que también son las dos arterias que teníamos interés, la rata Wistar-Kyoto tuvo una menor expresión de este gen en comparación de la rata SHR, que tuvo mayores niveles. Sin embargo, los tratamientos redujeron todos, tanto en individuales como combinados, en los vasos sanguíneos, la expresión del receptor AT2. Esto también nos lleva a pensar sobre los mecanismos que tienen los fármacos, que quizás estos fármacos, al reducir al receptor AT2, podrían tener no un efecto tan adecuado sobre el control de la presión arterial, porque reducen AT1, que es el vasoconstrictor, pero también reducen al receptor que genera vasodilatación. Perdón Entonces, por sería. la introducción. Nos quedan unos par de minutos, y para también hacer preguntas. Gracias. Sí. Entonces, solamente el vaso también fue el único modificado por losartán. Aquí nos surge también una cuestión que ya sería dentro de la conclusión, que sería si los tratamientos, en este caso con losartán y la combinación captopril hidrocloroetiacida, tienen la capacidad de reducir la reactividad vascular angiotensina 2, y la hidrocloroetiacida incrementa el efecto de la acetilcolina en la rata hipertensa. Además, bueno, dentro de esto es importante resaltar que losartán fue el único que pudo afectar a los genes tanto del receptor AT1 como del receptor AT2. Entonces sería importante entender la señalización que tiene ese fármaco a nivel de los genes y de los tejidos de nuestro organismo. Y por último, de los tratamientos tanto en monoterapia y en combinación de captopril hidroclorotiazida reducen expresión del receptor AT1 en la arteria mesentérica, mientras que la reducción de AT2 se presenta en todos los tratamientos, excepto con losartán en vaso. Por eso el losartán es un fármaco que tenemos cierto interés. Y sería todo de momento. Pues muchas felicidades por su ponencia, maestro Lezama. Y bueno, tenemos tiempo para una o dos preguntas. El maestro Roberto le pregunta, ¿qué nos puede decir de combinaciones como el Misartán y el Amlodipino? Las combinaciones con beta bloqueadores, también las hemos probado y a la fecha también nos han mostrado muy buenos efectos. En este caso, el amlodipino específicamente, ese fármaco no nos ha presentado tan buenos efectos como calcio antagonista, pero el nebivolol ha sido muy efectivo, ha reducido mucho la presión arterial. Creo que es de los mejores fármacos que hemos probado en el laboratorio con diferentes modelos. El del Misartán y todos los miembros de la familia de los antagonistas del receptor de angiotensina, que son Valsartán, Losartán, Telmisartán, todos ellos presentan muy buenos efectos. Y en combinación con los beta bloqueadores han sido, yo creo que, de los mejores tratamientos que hemos encontrado. Sin embargo, el amlodipino es bueno, pero no ha presentado al menos buenos efectos a nivel de los modelos experimentales que tenemos en el laboratorio. Pues le agradecemos mucho su ponencia y felicidades.